Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Esmeralda y bueno, vamos a seguir un poco porque, bueno, este seguramente sea el último capítulo. Vamos a ponernos un repartir, ¿sabes? Si lo encuentro, claro, un máximo repelente. Bueno, vamos a poner a Link el primero, como siempre. ¿Por qué? Porque es nivel 41 y lo que dije, aquí están a nivel 40, entonces estamos jodidos, estamos muy jodidos. Joder, ya. Bueno, estamos muy jodidos porque si no pongo a Link, por mucho que tenga el repartir el joder con el repartir experiencia, el repelente, por mucho que tenga el repelente, si pongo a uno que sea nivel 40 o nivel 39, me van a salir igual. Así es como funciona Pokémon. Bueno, hemos tenido suerte en este. Tiri, tarirore, tirorero. Este, ya os digo, será el último capítulo antes de la Liga Pokémon. Será domingo y estaré toda la semana sin subir Pokémon. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tenía que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? La cosa está en que eso, aunque voy a necesitar tiempo para subirlos de nivel y esas cosas, pues estaré un poco liado. Porque bueno, también trabajo y hago cosas ajenas al mundo de YouTube. No me gano la vida con esto. Sé que os pilla por sorpresa. No tengo destello. No tengo destello. Vamos a ver a quién podemos enseñar el destello. No sé si lo dije, pero Ari tiene unos ataques de mierda. No sé si le enseñé. No sé si le enseñé ventisca, pero bueno, a ver si puedo aprender destello. Bien. Pues te lo vas a comer. Te vas a comer el destello así. Riquito, te lo vas a comer. Destello, mira, tragar. Son ataques de mierda. Le puse ventisca. Es que hay cosas que no sé si las he dicho porque cuando no estoy grabando y estoy, yo qué sé, en mis quereseres normales y corrientes. ¿Estoy grabando? Estoy grabando. En mis quereseres normales y corrientes, de repente, digo, mira, tengo que decir esto en el vídeo siguiente. Y claro, pasa el vídeo y hay muchas cosas que no he dicho y quería decir. Entonces, mi cabeza, como es así, pues me juega malas pasadas y no sé si lo he dicho ya o no lo he dicho o qué. Bueno. No me jodas, no, tío. Pues espero que Ari pueda. Te lo comes. Te lo comes. Seguramente lo que haga es, si no muere nadie, bueno. Si no muere nadie en este capítulo de hoy, a ver, indiscutibles hay 5. Está Link, está Aldum, está Bind, está Nistarok y está Ton. Ari realmente no es indiscutible, a no ser que aprenda ahora un ataque bueno, vamos. La cosa está en que... Toma, me lo comió. La cosa está en que al final de este vídeo, por cierto, aunque diga yo hasta luego o lo que sea, que imagino que al final del vídeo avisaré igualmente, pero diga lo que diga, quedaos, porque luego o al final del vídeo haré una cosa así en off, en plan, oye chicos, soy el demon del futuro o del presente o lo que sea, y en la descripción dejaré unas cuantas straw polls, unas cuantas encuestas sobre quién debería ser el sexto hombre. Pondré todos los Pokémon que considero aptos para la Liga Pokémon. Me cago en tu tía. Y entonces vosotros votaréis. El que salga, pues ese será el que será el sexto. Si sale Ari la primera, pues Ari. Si sale cualquier otro, pues cualquier otro. Onix, vamos a cambiar. No quiero jugármela tanto. No quiero estar con Link todo el rato. Creo que vamos a poder ir con Bin, tal vez, que tiene Surf. Habéis dicho que no pase las peleas rápidas, al menos las... rápido, con la mierda esta del emulador. Al menos las difíciles no, las eso. Pero y tenéis razón. Pero bueno, el tema de las animaciones y tal, pues seguramente sí que las pase. Agua psíquico. ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí. Agua psíquico, Slowbro. Aldum tiene que ser, ¿no? Agua psíquico solo puede ser Aldum. Que tiene la planta. Vale, hoja aguda. Ah, coño, bueno, solo Aldum, ¿no? El bicho también podía. ¡Ay, mi madre, bicho! El este. Link.
Agua lodosa, no debería hacerme mucho, pero claro, me baja la precisión. Vale, pero hoja aguda never fails. Vale, subimos al 40. Espero que no se muera nadie. Pero, por ejemplo, si se muere gente, pues en vez de, por ejemplo, uno de los 5 indiscutibles, entre comillas, pues ya serían 4 y entonces en la Straw Poll los dos primeros serían los que entrarían. ¿Por aquí qué hay? Ti 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 ti. Bueno, ¿y por aquí? Una bullshit. Alakazam. Es bastante rápido, voy a hacerle megacuerno. No, gancho alto no. Megacuerno y debería morir. Así me da la experience, que es bastante, bastante. Bastante. No, tío. Bueno, Meganium. Es que me da miedo enfrentarme a ellos. Y pero claro, si por ejemplo le doy a huir y no puedo huir, me pueden hacer un ataque fuerte. Pisotón. Estoy jodidete. Entonces Link tiene que subir de nivel. Dormirse en los laureles. Ti 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 ti. Venga, un Grovyle. Venga, intimidación, vale. Pico taladro. Podría haber hecho megacuerno, que seguro que le hace más daño, pero imagino que como es un Grovyle muere y pico taladro tiene 100% de efectividad. Y que tengo que ir a lo seguro, ¿vale? A lo mejor no jugármela con hacer el máximo daño, ir a lo seguro y ya está. Vamos con... con Bin, imagino. Y Surf. Aire afilado, no me gusta. Tomar por el Azul. Un Golbat. Sí, cambiamos. Bueno, Golbat no, no cambiamos. Si es veneno, vamos a ver si es veneno. Venga, pasa. Bien. Es veneno. ¡Uy! Y crítico. That critical hit. Por eso os recomiendo que eso, que al terminar el vídeo, no antes, porque a lo mejor no sé, al terminar el vídeo, lo mejor es al terminar el vídeo. Y veis, a ver, bueno, un Swinub. ¿Y por qué me ha salido? Ah, porque se me acaba el repelente, puede ser. Escapé sin problemas, Repelentus. Ti, 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 ti. No me entero, cuando se acaba el repelente. No sé qué pasa, pero no me entero. A ver. Bueno. Ilumise. Tirorero. A ver, de un. Intimidación, vale, lo he intimidado. Pico taladro y tienes que morir. ¿Mordisco? He retrocedido, ¿en serio? Pico taladro. Vete a tomar por el culo, anda. Tirorerore. Juntail. Sí, cambiamos. Vamos a Aldum. Y yo imagino que con hoja aguda debería morir. ¡Tarán! Genial. Un equipo muy serio tengo. Tengo aquí sandía, pero no sé si comérmela mientras grabo. No sé si es de mala educación o qué. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a... Tom, por ejemplo. Ta, 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 ta. Y además que escucharías ahí mi... Entonces no... Mejor no. ¡Surf! Tarirore, tarirore. Es muy eficaz, chicos. Aquí voy a tener que utilizar bastante a ¿cómo se llama? A Link por eso, porque es el que más nivel tiene y esas cosas por aquí. Poliwhirl al 40. Es que, bueno, ya es que me está tocando la moral esto. Huimos, vale. Pues es que está media vida, tío. Está media vida y no me gusta que esté a media vida y... Vamos con Nistarok. Vamos con Nistarok. ¡Bueno! ¿Vosotros quiénes sois? Los tontos de aquí, ¿no? ¿O qué? Nistarok y Aldum, yo creo que sí.
He llegado hasta aquí, pero tanta tensión me destroza el estómago. Yo sí, yo estoy un poco tenso también, no te voy a engañar. Beautifly, mi Nico. No, Nico. ¿Qué te ha pasado? Te has ido al lado oscuro. Te gustan las ballenas, ¿eh? Has ido a salvar a ballenas. A ver, fuego sagrado y hoja aguda. Nos hacemos counter entre todos, ¿eh? En plan, el Beautifly este, como es tipo bicho y volador, le hace counter a mi Venusaur, y el Wilmer me hace counter a mi Tiplosion. Pero Tiplosion le hace counter a Nico y Venusaur le hace counter a... ¿Sabes? Nos la hemos liado ahí y ¡qué flipes! Vaya Metapod, ¿no? Más bueno. Este seguro que le va a ganar al... Si está en una pelea, el Metapod este y el Silcoon aquel... Que era el mejor del mundo. Ari sube al 41. What the fuck? ¿Qué hace ya en el 41 Ari? Bueno. Tirarirorerore. Vamos con fuego sagrado aquí. Y con... ¿Fuerza? Detección, genial. Fuerza... ¡Bueno! Nistarok. Vale. Es un Metapod. No, no hay más que decir. ¡Fuerza! ¿Detección otra vez? Ah, vale. Maricón. Tarirore. Y estoy preparando una serie nueva que seguramente no guste. Pero quiero, después de la Liga Pokémon, no quiero volver a hacer Pokémon, ¿sabes? Quiero crear ese entre comillas hype o esa necesidad de... o esas ganas de que vuelva a jugar Pokémon. No quiero terminar una serie y empezar otra. Sino esperar a lo mejor un mes, dos semanas, algo así. Entonces quiero hacer otra serie de... Es una serie de un juego de rol que, bueno... Sé perfectamente que los juegos de rol, que son los que más me gustan a mí, en YouTube no suelen triunfar mucho. Pero en este he estado mirando y es así como tipo anime, tipo... lo he subtitulado en japonés y yo voy a empezar a hacer el subnormal en japonés. Cada vez que eso es Nani o Akateru o algo así, pues... Entonces, bueno, yo lo voy a grabar con toda la ilusión del mundo. Seguramente a lo mejor haya problemas a la hora de grabar y tal, porque es un juego que obviamente requiere más requisitos, requiere más... Pues eso, un PC mejor y tal. Entonces he tenido que cambiar de grabador. Yo solía grabar con el Action y ahora me bajo el OBS, que es gratuito y tal. Y es un poco lío, al menos para mí. Al menos para mí el hecho de grabar y tal, porque tuve problemas, porque el OBS estaba con una gráfica y con una integrada, pero luego no sé qué con la dedicada, no sé, cosas raras. Y tuve que ponerlo bien porque no se grababa, etcétera, etcétera. Más que nada, mira, mi Link. Total, que no sé, yo lo voy a grabar con todas las ganas del mundo y con toda la ilusión y bueno. Pues si os gusta, encantado, y si no, porque yo... Igual que esto, yo lo grabé pensando que no iba a gustar y la verdad es que mucha gente a la que le gusta, que lo está siguiendo y tal. Entonces, obviamente seguirían más LOL, pero estoy en una época de LOL que en la que no me... Gardevoir. Gardevoir... Gardevoir... Estoy jodido, tío. Link se la cargaría, pero es que no quiero meter a Link. Esto es tipo veneno, no quiero. Este también es tipo veneno, vamos con Tom, tío. A ver... Para ser apto en la Liga Pokémon, cada Pokémon tiene que demostrar que full vida se puede cargar a cualquier otro. Sin más. Esto es así, aunque le saque 4 niveles. Otra cosa es que este tío sea tipo eléctrico y entonces ahí dices, pues vale, es un puto suicidio porque si tiene un ataque tipo eléctrico, me mata. Pero sin más, es en plan un tipo psíquico contra un tipo agua, tendrías que ganarle, aunque te saque 4 niveles. Vale, de momento bien. Estímulo otra vez. Crítico, genial. Hazle tú un crítico, porfa. No. Vale, yo creo que si me hace otra vez estímulo, no me mata y yo lo mato. Entonces me la voy a jugar, porque... Me la voy a jugar.
Si me hace crítico, he muerto. Y... Pero bueno. Vale. Ahora se queda un PS y me cago en... No, tío. Pues sabes que te digo... Ari es un personaje bastante rápido, así que... Solo me tendría que tanquear este estímulo y luego lo mataría, imagino. No, tío. La he liado. ¿Hacemos la sucia o qué? Vamos a hacer la sucia. Si antes era... Sucito Ruiz o... Otro destello. Voy a comerme una sandía de mientras. Pero no por el ruido, ¿eh? Joder, qué buena está. Ventisca. Demuestra lo que vale, Sari. Bueno, pasa, coche, camión, lo que sea, es que está haciendo demasiado ruido. ¡Buah! ¿Pero esto qué es? Congelación Darinseinu. ¿En serio? ¡Ah, hija de puta! Bueno, voy a esperar a que pase esto. Voy a ver lo que es, ¿vale? Un momento. Madre mía, lleva aquí un minuto, literal. No sé si escucháis el ruido de fondo, pero vamos. Que no se va. Es, el ruido lo hace... yo lo llamo el mojabordillos, ¿vale? Un tipo de vehículo que solo pasa por mi calle, ¿vale? Por las demás calles de Elche no pasa. Y moja el bordillo, así como que, ¿sabes? Le echa un poco de agüica. ¿Liberó energía? ¿Qué es eso de liberar energía? ¡No estoy atento! Estímulo. Ataque falló. ¡Ventisca, coño! Pues eso. Qué buena está la sandía. Tengo ahí cuatro trozos mirándome con cara de... senpai, cómeme. Pues eso, hablando de senpai, que subiré el juego ese, no sé cuándo lo subiré, a lo mejor a partir del lunes o... No sé, tengo que hacer pruebas porque con el OBS no me aclaro mucho de momento. Está configurado ya, pero tengo que ver los niveles de audio y esas cosas, entonces... Lo dicho. Pero venga, vamos a seguir por aquí. Pues voy a ver qué tengo. Voy a poner a... ¿Tengo algo de fuego de este tío? No. Vamos a empezar con... Con Bin, a ver. Y después de este seguramente nos iremos a curarnos, ¿eh? Nos iremos a curarnos y seguiremos. No me jodas. No me jodas, Starmie, chaval. ¿Y qué hago, tío? Starmie, ¿eh? Es que me da mucho miedo Starmie, ¿eh? Sin más. Voy a hacer... ¿Tengo para hacerme que me suba la defensa especial? A ver, tengo velocidad X, especial X, pero ataque... ¿No hay defensa especial? No me jodas y no me jodas. Y no tengo nada, estas dos no sirven. Este... Pff. ¿Qué me va a hacer, tío? A ver, lo ideal sería sacar a Aldum, pero claro. A ver, sinceramente. ¿Qué puede tener? Es que es, tiene mucho ataque especial. Entonces... Lo siento mucho, pero creo que voy a cambiar a Ari. Y si no tiene ningún ataque, pues ya vuelvo a cambiar. Es decir, si no tiene ningún ataque fuerte. Pero, sinceramente, el equipo que tenemos, un Nidoqueen, que me ha sacado de muchos aprietos, un Venusaur, que es un señor Pokémon, Nistarok, que tiene muy buenos ataques, Link, que es Link, Tom, que tiene Rayo Hielo y Surf, y Ari, que tiene Ventisca... Mira, da igual. Espero que no tenga nada. Espero. Psicoataque. 120 de potencia, 150. Tipo psíquico, está por favor. Nada, ha muerto. ¡Ah! ¡Ari! Madre mía, Ari. 4 PS. Es que, para que os hagáis una idea, cambio a Venusaur y Venusaur hubiese muerto, ¿eh? Porque es tipo veneno y lo hubiese afectado. Dime que tenéis una. ¡Buah! Máxima poción, chaval. Chaval. Hazme otro. No, viento hielo, no. Bueno, ahora el ataque especial lo tiene súper bajado.
Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Ventisca esto. Destello, destello. Psicoataque. Hazme los psicoataques que quieras. Bájate el ataque especial hasta tal punto que no me puedes hacer nada. Venga. Venga. Ahora, si me hace otro psicoataque, no me debería de matar. Pero si me hace crítico, sí. Vale. Ahora, con el ataque bajado... Madre mía, cómo Ari ha hecho que su pareja de tipo planta sobreviva, ¿eh? Es la Salvatore. Ahora, es imposible que mate a Aldum. Hiperrayo, chaval. Madre mía. El destello de Ari ha hecho que... Venga, dame otro psicotario. Madre mía, no para de fallar. Me das igual. Me das hiperrayo. ¡Buf! Hiperrayo, nada. Y fuera. Nivel 42. Pikachu. Pikachu. Vale, Pikachu. Pikachu. Vienes tipo tierra. Cualquier cosa de tipo eléctrica no le podrá hacer nada. Tirorirore. Uy, le he dado sin querer, pero bueno. Reflejo, te hago otro. Porque es especial y ya está. Dime que ya hemos terminado, porfa. Tauros. Tauros tenía terremoto y planta feroz, ¿no? O este a lo mejor no lo tiene. Si me hace terremoto me revienta el culo. Si no, vamos a hacer la sucia, Yo creo que ha llegado el momento de hacer la sucia de nuevo. Me intimida, masa cósmica. ¿Qué me haces? A ver. Terremoto. No me debería de matar. Y otro tampoco me debería de matar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Usamos masa cósmica. Terremoto. Si me hace crítico me mata, ¿vale? Pero es que si me hace crítico me mata cualquiera. Ahora... Relajo. Terremoto. Vamos a ir... Relajo otra vez. Ahora, otro relajo. Masa cosmiqueamos. ¿Y ahora qué? Relajo. Vale, ya me quita poco. Vamos a intentar confundirlo con psicorrayo. Terremoto. Ya digo, si me hace un crítico me mata, ¿eh? Si estoy a un crítico de que Nistarok muera. Batido. No, tío. ¿Tienes batido? ¿En serio? Confúndete, hijo de puta. ¡Buak! Crítico. No, no, no me lo devuelvas con un crítico, ¿eh? Y ya deberías morir, ¿no? Uf, si no fuese por esta, por la archiconocida como la sucia, madre mía. Cradili, tipo planta roca, ¿es posible? Sí, cambiamos. Cradili era el planta roca, ¿no? Pues Vin, todo tuyo. Están todos los demás heridos, ¿eh? Me la he jugado demasiado. Si falla aquí Vin, creo que no, a lo mejor no se acaba, pero... Pero, hostias. Creo que es planta roca. Entonces, no sé si a la roca el psíquico le afecta. Vamos con... Psíquico, a ver, ¿vale? Vamos con psíquico. Danza pétalo. Es neutro, ¿no? Buah, se ha envenenado, genial. Vale. Surf, a ver. Danza pétalo. Este es el enfado de tipo
planta, ¿vale? Y síntesis todo el rato. Hasta que muera. Vamos a curarnos, danza pétalo y ahora se confunde. Después de esto se confunde. Vale, pero está hecho, está muy hecho. Está demasiado hecho. ¡Uf! Vale, muerto. Madre mía, este puto combate, ¿eh? Me habré tirado un montón de tiempo. Para que esto, esta Pokéball sea una mierda. Cura total, me. Vale, corto, ¿vale? Voy a volver con cuerda huida y volvemos a lo mejor a este... Bueno. Bueno. Volvemos a este punto, ¿vale? Hasta ahora. Vale, ya estoy. He estado mirando por ahí, es en plan, he probado otros caminos y he encontrado un restaurar todo, ¿vale? Había que hacer fuerza y romper una roca, sin más. Está el restaurar todo y ya está. ¿Hacia dónde tengo que ir? Aquí, ahí, mira. Ya sabía yo que esto tenía que conducir a algo. Lo que pasa es que no sé... Repelente ha dejado de hacer efecto, mochila... máximo repelente... ¿Puedo bajar por la cascada sin tener cascada? Sí que puedo. ¿Y a dónde estoy yendo? A... un sitio raro. Vamos por aquí, a ver. ¡Ole! MT-29 psíquico. Ojalá sea psíquico, pero vamos, va a estar randomizado, ¿no? Imagino. 29, 29, 29. Psíquico, psíquico, ¿eh? Vamos a ver a quién se lo podemos dar. A nadie, genial. Bueno. Pues nada, por aquí tampoco es. Me da la sensación de que estoy dando vueltas en círculos todo el rato, pero bueno. Porque por aquí no... Pero claro, por aquí tampoco. No me jodas, Rhyhorn de mierda. Nos vamos. Claro, pero por aquí es donde estoy volviendo. Vale, se me ha acabado el esto, ¿o qué? Pico taladro. Fuego fatuo, chaval. No me jodas. Me va a agotar. Muérete, anda. A ver si subo de nivel, no. Voy a ponerme otro... No sé por dónde es, sinceramente. Vamos a ver... Ah, que sigue haciendo efecto, pues. Por aquí abajo, tal vez. Por aquí... Y por aquí... A ver... Tiene pinta de que es por aquí, ¿eh? ¿Cómo está Link? ¿Cómo está mi machiote? Vamos con Aldum, creo yo. Es que no quiero que... Que jodan a Link de primeras. Porque luego lo voy a tener que tener en el primero todo el rato. A ver, 3. Vanette. 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 No sé si con Link hubiese sido mejor. Creo que sí, pero vamos con hoja aguda. Vanette tipo fantasma, imagino. No tiene evolución ni nada. ¡Uy, uy, uy! Golpe crítico. Genial, macho. Si el crítico no moría, ¿eh? ¡Uf! Ah, es verdad, le da el repartir experiencia a Aldum, porque ya... Tormento. ¿Sí? No, es que no quiero decir... Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno y esto es bueno. Tormento hace que siga haciendo el mismo ataque todo el rato, entonces... Sí, deja de aprender. Vale. Porque ya hemos visto que Ari no iba a aprender nada. No sé quién era, tío, no lo he leído. Remoraid, tipo agua, vale. Oh. ¡Ay! ¡Qué tos! Hoja aguda. Ya hemos visto que eso, que Ari no estaba aprendiendo nada interesante. Y para ir y para a lo mejor levelearla y que luego no salga en que no sea el más botado, pues para eso. Prefiero que sí levelear a los que ahora mismo por Snorun. Snorun tipo hielo puede ser. Hielo siniestro. Vamos con Nistarot. Para ir leveleando, para que vayas pillando experiencia y yo luego no poder, es decir, luego que no esté en el sexto titular, el sexteto, pues no sé, está a nivel 42 o por ahí, es en plan, puede pelear ahora mismo.
pero no la voy a levelear más con el repartir experiencia. Prefiero levelear, pues eso, a cualquiera de los demás. Iba a poner a levelear a Tom, pero como ya tiene un objeto que le sube, pues he dicho, de los que no tienen objetos equipados, pues uno mismo. Y estaba Aldum ahí y ya está. Vale. ¿Objetivo llegar al final de la liga Pokémon sin curar? Venga, objetivo. Vamos. Mis Pokémon provocan una admiración galáctica. Wow. Tranqui, no te mosques. Vamos a luchar con calma. Wow. Ta, tiro, te, ta, te, tiro, de, ta, te, tiro, de. Piloswine y Tentacool. Vamos a ver. Tierra, hielo. Y agua, veneno, puede ser. A ver. Vamos a quitarnos a Tentacool de encima primero. Imagino que morirá, no muere. Vale, nos quitamos a Tentacool de encima. Y a Sanflora también nos lo vamos a quitar de encima. Vale. Creo que voy a ir con... A ver, Sanflora yo creo que me lo cargo con Link. Pero... voy a ir con fuerza igualmente a Sanflora por si acaso, ¿eh? Y pico taladro. Quito eso, vale. Fuera. 1.335. Vale, igualmente Link sube a... Vale, 3 PS, 2 ataques, velocidad, poca. Es por algodón, eso te baja la velocidad, sí. Me da igual. Ahora, el tipo lucha debería hacerle efecto. Y el tipo... Vamos con tipo bicho, a ver. Ultrapuño no me debería hacer nada. Golpe crítico, joder. A ver lo que le quita el mega cuerno. Wow. Sí que es cierto que ya últimamente... Pokémon como Link o como Vin se están quedando un poco atrás en daño, creo yo, ¿eh? Ya se nota que los starters están un poco más allá, ¿no? Más por encima. Voy a hacer excavar por si acaso, pero vamos. Látigo, me das igual. Nada, tendría que haber hecho... Soy subnormal. Porque ahora como me hago un ataque y me mate, mega patada. No, eso no me puede matar. ¡Guas! ¿Qué coño, tío? Mega patada me ha quitado eso. Hostia puta, pues Aldum ya no lo podemos usar. Bueno, tengo que restaurar todo, ¿eh? Pero... Vale. Dime que ya termina la Liga Pokémon, tío. Me cago en la Liga Pokémon, la calle Victoria. Vale, tengo a Aldum el primero, así que fuera. Vamos con Link ahora que es nivel 42. Ahora sí que... Sí que. Cascada. Si esto es lo de antes, ¿no? ¿Cómo coño? Si yo he venido por aquí... A ver, máximo repelente. Esto lo he pasado, entonces por abajo. Vale. Por aquí, rompemos esto. Dime que es el final. Me suena final esto, ¿eh? Me suena un poco a final. Vamos con Link, venga. Delibird. Bird is the word. Tipo hielo volador o tipo hielo sin más. Sea lo que sea, me jode el culo bastante.
pero no creo que tenga algo, no sé, es un delivery, ¿sabes? ¿Qué? Vamos con un pico taladro, a ver. Lanzallamas. Ok. Aguanta Link, vale. ¡Pues! Pues no me debería de matar otro pico taladro. ¡No, tío! ¿Lanzallamas? Venusaur. A ver, Venusaur tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos el rayo hielo de Ton. Claro, pero es tipo planta. Tenemos a Nistarok. Ah, pero Nistarok no tiene el fuego, pero sí que tiene el psíquico, ¿no? Ah, no, sí que tiene fuego. Pues, pues eso es lo que le pasaría a Venusaur si... Vale. Efra. Por aquí es... ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! Tío, no lo he visto, tío, no lo he visto. Y creo que estos son los últimos, ¿eh? Creo que estos son los últimos. No me jodas, tío, la he liado. La he liado en el último momento, ¿en serio? Creo que hay alguien a mitad de vida. Creo que es... Venusaur a mitad de vida, ¿puede ser? ¡Buah! No, los dos. Los dos. Hay que hacer dos cambios, ¿eh? Vamos con Nistarok. Y Ton. Vale. Puño hielo. Genial. No me debería quitar mucho. Vale. ¿Eso qué es? Luz brillante. ¿Qué era lo de luz brillante, tío? No sé, pero me lo tengo que cargar antes. Así que... Y a este... No, a por este los dos. Fuego sagrado, mátalo, Nista. Mátalo. Es un Nuzleaf de mierda. ¡Uf! No sé qué era eso, pero vamos. Aquí se llevó experiencia a todo el mundo. Kirlia. Puño hielo. Mientras haga puño hielo me da igual, ¿eh? Vamos a ir a por Kirlia. Vamos a ir a por Kirlia. Sí, vamos a ir a por Kirlia. Voy a hacer surf. Que así ya lo voy quitando a Sharpedo. Dale. Ataque óseo, eso no, 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 no. No me haga 5. Número de golpes 3. Vale, tengo que cambiar. ¡Buas! No es eficaz y mira lo que la quitaba. Cambiamos a Bind ahora. Bind. Y... ¿Hacemos rayo hielo entonces? A ver. Yo creo que el hielo tampoco es eficaz contra el agua. Movimiento sísmico. Me quita 43 PS. Nada, quita incluso menos. Garra dragón. ¿Cuántos PS le queda? 49, vamos, que no muero de una eso. Vamos con surf. A un PS. Movimiento sísmico. Como le haga lo de piel tosca, muere, ¿eh? ¡Buf! Ah, que todavía le queda un Pokémon. Aipom. Y tengo a todos jodidos, ¿eh? Bueno, puedo sacar a Ari. Así que, de momento... Creo que vamos a ir con Surf con este y vamos a sacar a Ari. Está full. Venga. Surf, cuchillada. Otro surf y que haga golpe roca, que es tipo lucha. Ya está, debería estar muerto. ¿Le baja qué? La defensa. Bueno. Surf y adiós.
Vale, voy a ir con pies de plomo. Voy a ir con muchos pies de... Por si acaso voy a poner a Vin. O no, por si acaso voy a poner a Ari, que está a nivel 42. Me la estoy jugando demasiado, creo. Voy a mirar, voy a mirar. Sí, ahora vengo, voy a mirar en la guía si me tengo que enfrentar a Aura o no. Ahora vengo. Vale, supuestamente no hay. Así que si no hay ningún entrenador más, que espero que no. ¡Buah! Sí, joder, sí. Sí. Bien, hijos de puta. Sí. Sí, sí, sí. Espérate un momento. 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 Sí. Hijos de puta. Hijos de puta. Buenas, venía a asistir a aquí a esto de la Liga Pokémon frente a este raro. Madre mía. ¡Puf! Madre mía. Vale, para que los veáis más o menos, porque como vuelvo a decir, no me convence del todo Sceptile en este equipo Pokémon, así que lo vais a decidir vosotros. Kangaskhan no, así que, a ver, sinceramente. A ver. Voy a poner a ver. Van a ser, vais a poder elegir entre 6. Entonces, bueno, espérate, entre 6 no. Todos estos. Donphan, Saiyan, Fourpool. Todos estos, ¿vale? Entonces, pondré una Straupol de estos, ¿vale? Voy a enseñar los... esto de cada uno, ¿vale? Sceptile. A nivel 42 tiene esto, tiene esta naturaleza, esta habilidad y esto. Usadlo si os interesa y ya está. Donphan, robustez. Esto, esto y esto. Cacnea. Chikorita. Tiene muy buenos ataques, Chikorita. Es que me cago en Dios. Safe Kill. Electrode. Saiyan. Fourpool. O Psicorrayo. Y ya está. Entonces, entre estos 6, 8 Pokémon, vais a tener que decidir el quinto. El que se va a unir a estos 5 en la Liga Pokémon, ¿vale? Así que mirad el Straupol y poco más. Al final, en la... ¿cómo se llama? Cuando... no sé si os lo he dicho, pero vamos. La Liga Pokémon será el sábado. He intentado hacer directos, pero no hay manera. Imagino, no lo sé, porque soy un poco novato en eso, que por wifi no se puede hacer directo, sino que tiene que estar el cable puesto, no lo sé. Pero no, lo seguiré intentando y si hay algún cambio, a lo largo de la semana habrá un directo. Sí, un directo, habrá un vídeo corto diciendo, oye, voy a hacer directo, va a ser esta hora, tal, tal. Pero seguramente no. Voy a grabar la Liga Pokémon y tal y cual, así como salga, sin más. Si pierdo, he perdido, me da igual. He llegado a la Liga Pokémon, yo pensaba ya que, con todo lo que he sufrido al principio, pensaba que ni iba a llegar aquí. Y sé que muchos pensabais lo mismo. Entonces, una vez el sábado siguiente haga la Liga Pokémon, me la pase o no, habrá otra encuesta abajo con todos los Pokémon muertos, los 6, o yo elegiré 3, o no lo sé, pero los más votados los levelearé también. Y haremos una Liga Pokémon de los muertos, ¿vale? De la gente que ha muerto. Ya os enseñaré y todo eso, los que han muerto y los stats como ahora. Entonces eso, os dejo el Straupol abajo, no sé si es un Straupol o es una encuesta, sin más. Una pregunta y vosotros votáis, sin más.
Entonces, eso, espero que os haya gustado. No sé si durante estos días en los que no subo nada volveré a subir un poco de LOL o subiré la nueva serie esa que os decía. No lo sé. Pero bueno, espero que os haya gustado. Estoy bastante contento por haber llegado aquí y nada, que no se os olvide darle al Straupol y votar, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!